Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. Es el camino que tenemos que seguir durante esta Semana Santa. Hoy, Lunes Santo, el Padre Luis Miguel Valdivia, párroco de la Divina Providencia, nos comparte la reflexión Jesús, rostro de la misericordia. Somos parte del pueblo que busca al Señor. Somos parte del pueblo que busca al Señor. Listos a preparar el camino del Señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hermanos? Pues hoy vamos a compartir este tema que nos invita a considerar a Jesús, que nos trata a cada uno como un hombre que es misericordioso, la misericordia de Jesús. Y vamos a considerarlo en tres momentos. Primeramente, vamos a considerar la misericordia de Dios, cómo ver con los ojos de Dios Padre para con nosotros. Ver con los ojos del Padre, hermanos, es mirar nuestra realidad desde Dios, tal y como es Él, con sus realidades crudas y contradictorias. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, donde parece que la misericordia se ha desvanecido. Asesinatos por desquites, venganzas, codicias, lo que ahorita estamos sufriendo, esta pandemia, que pudiéramos decir también, ¿verdad? Falta de caridad y de misericordia en este mundo, tristemente, lamentablemente. Muchos luchando por sus derechos, pero al mismo tiempo sin respetar los derechos de los demás. Individualismos exagerados donde se dice, pues, que cada quien su vida. Y así lo hemos considerado en meses pasados, en manifestaciones, etcétera, que dicen las respetables personas, que dicen, pues yo hago con mi vida lo que quiero. Estos y otros muchos ejemplos podríamos sacar cuando vemos que la misericordia no está entre las prioridades de nuestra sociedad. También hay que considerar no solamente lo negativo, sino también lo positivo. Hay infinidad de actos de misericordia diarios entre nosotros. Por ejemplo, los abuelitos que cuidan de los nietos para que los papás puedan trabajar. Por ejemplo, la señora que da de su gasto o su despensa al migrante, al indigente, al necesitado. O el vecino que tal vez no tiene lo necesario para vivir. O el amigo que condona una deuda. El pariente, tal vez, ese familiar que dedica parte del día de su descanso para sentarse con su enfermo, con su anciano, para escucharlo. Podríamos seguir una grande lista de actos de misericordia. Es el amor de Dios, hermanos, el que nos hace despabilarnos para ejercer la misericordia. Sigue siendo Cristo quien hace que este mundo sea más humano. ¿A través de qué? A través de la oración, si eres buen cristiano, a través de la lectura de la Biblia, a través de la celebración de la Eucaristía, que ahorita, pues, tristemente no la estamos pudiendo celebrar entre todos, sino a puerta cerrada, de vivir los sacramentos para que sigan viviendo la misericordia. Jesús, hermano, sigue siendo la respuesta y el motor del amor para el mundo de hoy. Pero no nos desanimemos,
cuando veamos que nuestra sociedad es poco misericordiosa. Nosotros podemos ser misericordiosos si está en nuestro corazón y desde nuestro corazón nace. Entonces, el primer punto es ver con los ojos del Padre. El segundo momento de nuestra reflexión es juzgar con los criterios del Hijo, de Cristo. Y aquí pues se nos invita a considerar un pasaje del Evangelio de San Lucas en el capítulo 7, en el versículo 36 al 50, donde nos habla acerca de cómo en aquel tiempo un fariseo le rogó a Jesús que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, otros le ponen prostituta, quien al saber que estaba comiendo en la casa del fariseo lleva un frasco de alabastro de perfume, y poniéndose detrás a los pies de él comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con sus cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Al ver el fariseo que lo había invitado, se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es quien le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió: Simón, tengo algo que decirte. Él le dijo: dime, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más?, le preguntó Jesús. Simón respondió: supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ungió mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados. Fijémonos aquí, sus muchos pecados. Porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella: tus pecados te quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Consideremos, hermanos, brevemente, porque el texto del Evangelio ya es muy claro, conciso, mucha explicación no tiene que haber. Hay que considerar que Jesús siempre trata a cada uno con misericordia. Nunca, nunca se detiene en el mal cometido. Lo hemos visto en el Evangelio que acabamos de leer. Si se fijaron ahí, decía sus muchos pecados. Muchos pecados. Pero por su mucho amor fue perdonada. Jesús siempre ama. Siempre Jesús nos ama. Y el que ama no desprecia la miseria del prójimo, sino que busca cómo levantarlo. Por eso, aunque esta mujer sea una pecadora, la trata con amor y la perdona. La vida misma de Jesús es el ejemplo de la misericordia de Dios. Ahora, después de la Semana Santa, se inicia, iniciaríamos las fiestas, el novenario al Señor de la Misericordia, precisamente ese Jesús que es misericordioso para con todos. Con todos, a nadie desprecia el Señor.
La misericordia de Jesús consiste principalmente en hacernos sentirnos amados por Dios. Y nos ama perdonándonos y elevándonos a hijos muy amados de su Padre. Entonces, este es el segundo punto. Jesús, misericordioso. El tercer punto es actuar bajo el impulso del Espíritu Santo. Vemos aquí la presencia de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y ahora Dios Espíritu Santo. El paso que sigue después de experimentar el amor del Padre, luego el amor de Cristo, en este ejemplo con la pecadora, es también amar nosotros. El verdadero amor se transmite, se reproduce. Ejemplos de esto está lleno el Evangelio. Pedro y sus compañeros que dejan todo y siguen a Jesús. Leví, por ejemplo, Leví, que es Mateo, el recaudador de impuestos, después de que Jesús entra en su casa, cambia de vida radicalmente. O la mujer adúltera, que después de ser salvada por Cristo, de morir apedreada, se va con la consigna de no pecar más. Estos y otros muchos ejemplos encontramos con la misericordia de Dios a través de Jesús, que transforma sus vidas. Así pues, hermanos, nosotros después de experimentar la misericordia de Dios, que tenemos que transformar nuestra vida y actuar. Esta es una palabra que hay que considerar mucho. Actuar, actuar. No hay que quedarnos solamente en las palabras, porque es fácil hablar y no hacer. Vivir de un modo diferente, como vive el enamorado. El enamorado no solamente dice te amo, no, se lo demuestra a quien se ama. Uno que ha estado al borde de la muerte valora más la vida que tiene. Consideremos tantas personas que han estado en situaciones de accidentes, etcétera, ¿no? Pero que Dios les da una oportunidad más y valoran la vida. Y entonces salen adelante porque Dios les da esa oportunidad. O uno que estuvo a punto de perder su familia y la cuida más, por lo que sea, infidelidades, etcétera. No queremos meternos en consideraciones porque el tiempo no nos alcanza. Entonces, la palabra es actuar. Compromiso personal. Personal. Yo los invito, hermanos, a que hagamos una lista de esos momentos o situaciones donde especialmente tú, yo, nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios, de su Hijo Jesús. Hagamos una lista. ¿En qué momentos hemos experimentado la misericordia de Dios? Y tener siempre en cuenta que en la vida cotidiana muchas veces Jesús es misericordioso con los demás a través de nuestras propias acciones. Jesús se va a mostrar misericordioso a través de uno para con los demás. Bueno, pues ojalá que nos pueda servir esta pequeña reflexión hoy para considerar cómo Jesús nos trata a cada uno con misericordia, comenzando pues con la misericordia de Dios Padre, la misericordia de Dios Hijo y con la presencia pues del Espíritu Santo que nos impulsa a actuar en la vida diaria. Concluyo con esta oración final. Ayúdame, Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sinceramente incluso con aquellos con los cuales abusarán de mi bondad. Y yo mismo me encerraré en la misericordia del corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio,
Que tu misericordia, oh Señor, repose dentro de mí. Jesús mío, transfórmame en ti, porque tú lo puedes todo. Amén. Es una hermosa oración de Santa María Faustina Kowalska, hija de a quien el Señor de la Misericordia se le apareció. Pues que Dios los bendiga y los acompañe siempre, y sobre todo no dejemos de seguir orando los unos por los otros. Que Dios los bendiga. Somos parte del pueblo que busca.